saliendo y yo me encuentro con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡Uno! Muy bien, chicas. Y por favor, vamos a empezar con las presentaciones. ¿Ustedes son? Mi nombre es Angie. Mi nombre es Jessica. ¿Y la maestra? Alejandra. Ok, ellas nos van a venir a hablar sobre sus primeras impresiones de primer grado. A ver, chicas, coméntenme, ¿cómo se sintieron con el cambio de primaria a secundaria? Pues yo la verdad me sentí bastante aterrada, pensé que no iba a conocer a nadie y que todo sería distinto, que los maestros serían mucho más estrictos y así. Pues yo la verdad es que estaba muy emocionada porque ya estaba ansiosa por dejar la primaria, dejar todo lo que se supone son para niños pequeños y pasar a un grado más, que es lo que me va a impulsar en mi camino hacia el futuro. Ok, chicas. ¿Y qué pensaron cuando se enteraron que se quedaron en esa escuela, en la técnica 1? Yo lloré, literalmente. ¿Lloraste de la emoción? ¿Era la que querías? ¿Era tu primera opción? No, la tercera. La tercera, pero ¿realmente querías esa escuela? No. ¿No querías esa escuela? No, nunca me gustó la idea de ir a la misma escuela que habían ido todas mis familiares o así. ¿Querías hacer un cambio? Sí. ¿Pero ahorita en estos momentos sí te gusta? Pues sí, porque ya tengo amigos, me encontré con viejos amigos que tenía, que no vi hace 3 años o más. Entonces ya fue como más bonito de estar ahí. ¿Y por acá, Angie? ¿Tú qué pensaste? Pues la verdad, la secundaria técnica número 1 no fue mi primera opción, fue mi segunda opción. Pero la verdad es que yo sí tenía muchas ansias de ir a esa escuela porque pues ahí ya conocía a varias gente y pues la verdad es que me ponía muy feliz. Ok, y por ejemplo, ustedes al entrar, entraron una semana antes, ¿cierto? Sí. Cuénteme sobre, ¿qué fue? ¿Sobre el PAME? Cuénteme qué es el PAME. Bueno, el PAME es un programa de adaptación al medio escolar. ¿Y de qué se trata? ¿En qué consiste? Ahí nos mostraron lo que es la escuela, básicamente cuántas materias íbamos a llevar, las reglas, a qué maestros podíamos acudir en caso de emergencia. Nos dieron un recorrido por la escuela y nos presentaron varias zonas de la escuela que podrían ser prohibidas o no para los alumnos. Ah, ok. Y, por ejemplo, ¿les hablaron sobre los talleres? Sí, los talleres son bastante interesantes, como informática, ofimática, diseño industrial, administración contable. La verdad es que son talleres bastante importantes para la vida diaria. Bastante variados, ¿no? ¿Y en cuáles van ustedes? En diseño industrial nos quedamos. Bueno, ese fue el que quisimos. Las dos están en diseño industrial. Sí. A ver, coméntenme, ¿cómo es este diseño industrial? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué realizan? ¿Qué llevan hasta ahorita? Pues básicamente estamos haciendo dibujos gráficos, lo que sería para arquitectura o diseño técnico. Más o menos como si quisiera hacer en algún futuro algún tipo de dibujante. ¿Y qué han realizado hasta ahorita? ¿O qué llevan realizado hasta ahorita? Pues nosotros estamos aprendiendo temas como las técnicas, también tenemos que aprender la teoría de los colores y ese tipo de cosas. Ok, chicas, cuéntenme sobre su escuela. ¿Qué les parece? ¿Cómo es, no sé, de tamaño? A ver, ¿qué me pueden contar sobre su escuela? Pues la verdad es que la escuela está muy grande, tiene aulas, la verdad que sí, son lo bastante suficientes como para trabajar. Y están muy cómodas, la verdad. ¿Y les queda cerca de sus casas? Sí, bastante. Pues sí, cerca. A mí sí. Okay. ¿Y la maestra? ¿De qué materia es maestra? Yo soy profesora de geografía. Ok, entonces es su maestra. Sí, yo soy maestra de ellas durante este ciclo escolar. Ok, ¿y qué han visto hasta ahorita en geografía? ¿Cómo se ha ido sobrellevando el tema en primero? Ahorita estamos en el bloque 1, estamos en la unidad 1 precisamente, todo lo que es escalas, bueno, el espacio geográfico, empezando por lo que es el conocimiento del espacio geográfico, posteriormente entramos ya a lo que es escalas, lo que es este conocimiento de líneas, círculos, puntos sobre la superficie terrestre. De hecho están haciendo sus modelos ahorita a escala de lo que es el planeta Tierra con todas sus características en cuanto a meridianos, paralelos, para que ellos aprendan a distinguir la diferencia entre cada una de las líneas que tenemos, para posteriormente pasarlo al plano, con lo que son los mapas, croquis, planos, aterrizarlo más, algo que sea útil para ellos.
Entonces, ¿están trabajando con materia, con material, con maquetas y...? Exactamente. Procuramos trabajar todo lo que sea manual para que sea también atractivo hacia ellos. Algo que ellos ya conocen y que sea de fácil acceso. Collage, maquetas, todo lo que tiene que ver con un uso didáctico y que a futuro lo puedan volver a utilizar también. ¿Y a usted les gusta trabajar así, chicas? Pues a mí sí, porque yo siempre he sido de agarrar las cosas y desarmarlas o hacerlas trizas, entonces a mí en personal sí me gusta mucho. ¿Te gustan las cosas prácticas entonces? Sí. ¿Y a ti, Angie? Pues la verdad a mí me parece súper interesante porque de esa manera podemos interactuar y tocar cosas y así. Ok, chica. A ver, coménteme, ¿cuál es su materia favorita? ¿La que más disfruta? Matemáticas. ¿Eres buena en las matemáticas? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te has sentido hasta ahorita con ahorita que vas en primero y está todavía tranquila? Pues la maestra es muy buena onda, la verdad, nos ayuda con lo que no entendamos. La verdad es que está repasando temas que pudimos haber dejado de lado porque son de primaria, de primero y de segundo, pero la verdad es que la maestra lo está reforzando mucho, pues, en el sentido de que hay que mejorarlos. Okay, por acá. Bueno, pues la verdad mi materia favorita es ciencias naturales, biología 1. Porque la verdad me interesa mucho cómo está construido nuestro cuerpo, sus estructuras y todo, es genial. Entonces tú te vas más a las ciencias biológicas. Sí. Entonces te gustan los laboratorios de química, física y... ¿Qué prácticas han hecho en esos laboratorios? Hemos hecho varias prácticas como el uso de los materiales de el laboratorio y y pues varias cosas, sí. Okay. ¿Qué más me pueden contar sobre su escuela? Pues la verdad es que, por ejemplo, nuestro taller es la verdad muy extenso porque abarca desde bases numéricas hasta lo que podría hacerse hasta puntos cardinales, porque tiene desde que haz tres líneas, haz una línea de 3 centímetros hacia el norte y así. También abarca lo que es la geometría, porque es la verdad es muy difícil manejar los instrumentos cuando no los conoces. Entonces así como de, no, ¿es hacia acá o es hacia acá? Y estás constantemente revolviéndote si no entiendes bien. Y ahí es cuando entran las matemáticas y ya nos dices que te gusta, ¿no? Sí. Por eso se te hace más atractivo tu taller. Okay. ¿Qué más nos cuentan, chicas? ¿Qué más nos quieren platicar de la escuela, de sus maestros? ¿Cómo ven a los alumnos que también están en primer grado? Que sean abiertos a los demás alumnos de tercero, segundo, ¿cómo se llevan con ellos? La verdad es que con los alumnos de segundo y tercero no interactúo mucho porque es así como que son más grandes y no me hacen caso, o son más grandes y me pueden hacer algo. Entonces yo con ellos casi no me llevo. Pero si llega la oportunidad de que, no sé, en alguna ceremonia o algo los junten, ¿ustedes estarían contentas de interactuar con ellos? Pues sí, la verdad es que sí, porque pues yo pienso que conocer gente nueva es algo muy variado y muy bien. ¿Qué les recomiendan a los chicos que están viendo este programa, que todavía no entran a la secundaria, pero les gustaría entrar a su técnica? ¿Qué les dirían? ¿Cómo los invitarían a que vayan a visitarlos? Pues la verdad es que nuestra escuela es, en mi caso, la mejor y es muy, en muchos casos, muy extensa, porque trae desde lo más básico que vendrían siendo español, matemáticas, ciencias, hasta lo más alto que podrían ser el taller de música, el laboratorio de química, de física y de biología. Está muy grande, la verdad, tiene muchas divisiones y cada división es específica como para cada materia. ¿Y por acá, Angie? ¿Tú qué nos puedes comentar? Yo la verdad pienso que este medio escolar está bastante bien, todo está perfectamente organizado, tiene muy buenos maestros capaces de hacer, de enseñar correctamente las materias y sus asignaturas. ¿Y ya se acostumbraron al horario, al cambio de horario distinto, que no se ahorita entran más temprano? Pues yo sí, porque la verdad es que me levanto a la misma hora que en la primaria, porque es casi es la misma trayectoria que hago, entonces yo estoy la verdad muy acostumbrada. ¿Y la hora de receso? Porque creo que en la primaria tienen media hora, ¿no? 40 minutos y en la secundaria tienen 20. 20 minutos. ¿Cómo se sienten con ese cambio así tan brusco? Tienes que comer más rápido, tienes que hacer tus cosas más rápido porque ya tienes la mitad del tiempo que tenías antes. Entonces así como de apúrate, tienes que terminar. Y en el salón no te dejan comer, entonces así sí, no, como no. de...
O terminas o no comes. ¿Y el hora de la salida? Porque también salen más tarde. ¿Su escuela es jornada ampliada? Sí. Okay. ¿Y qué opinan de eso? ¿Les gusta? Pues la verdad es que sí nos gusta y los temas son tan interesantes que las horas se nos hacen chiquitas. Se les pasa muy rápido. ¿Y usted, maestra, qué nos puede contar sobre la escuela? Bueno, pues es una escuela que, como las chicas ya lo comentaron, efectivamente tiene una infraestructura muy grande, muy amplia. Contamos con salones, precisamente al ser de jornada ampliada, tenemos un salón específico para cada una de las jornadas. Para inglés tenemos nuestro salón de jornada ampliada, para español, para matemáticas. Tenemos un salón para banda, porque la escuela cuenta con una de las bandas que participa en concursos por lo regular, frecuentemente aquí en Dirección General, igual para el coro. Los laboratorios, tenemos auditorio, tenemos gimnasio, es una escuela que cuenta con instalaciones suficientes para tener la capacidad, como decían las chicas, de sentirse cómodos y estar en un ambiente agradable de convivencia. Lo que les preguntaba es de que si han convivido con los alumnos de segundo y de tercero. Apenas la semana pasada fuimos a Campo Marte a una ceremonia que hubo de izamiento de bandera, en la cual pudieron ellos tener el contacto tanto primero, segundo y tercero, porque quedamos en las gradas todos juntos. Entonces fue una dinámica interesante. Efectivamente tenemos salidas, tenemos eventos. El ciclo escolar pasado la Sonora Santanera se presentó en el plantel. Sí, era lo que les iba a decir. De hecho, nosotros estuvimos ahí, grabamos ese evento y sí estuvo muy sí, padre. Hemos tenido varios eventos realmente importantes, interesantes, y siento que es una escuela bonita, nos llevamos bien entre compañeros como docentes, es un ambiente agradable y creo que eso se ve reflejado precisamente en el aprendizaje de los muchachos. ¿Y ustedes, chicas, están emocionadas de que su escuela tenga tantos eventos y se hagan tantas cosas? Pues sí, porque ya no es tanto estar encerrados en la escuela o en el salón, es más aprender didácticamente, así, yendo a un lado y te enseñan lo que es, para qué sirve o por qué fuiste a ese lugar. Y se sienten orgullosas, obviamente, de estar en esa escuela, ¿no? Y cuando fueron ahí a lo que nos comentó la maestra del izamiento de bandera, ¿cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que sintieron cuando vieron la bandera y escucharon a la banda de guerra? Pues yo no tuve la oportunidad de ir, pero no sé si ella habrá ido. ¿Tú fuiste? Bueno, pero ya les va a tocar, porque su escuela tiene muchos eventos muy seguido, tiene conferencias y nos ha tocado ir muchas veces a grabar y eso. Entonces, chicas, pues les agradezco mucho que hayan venido y ya llegó el momento de despedir el programa, pero no sin antes que me manden sus saludos a quien ustedes quieran, a familiares, amigos, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo le mando un saludo a todos mis compañeros del salón que de ahorita están sufriendo en las clases, así que suerte, chicos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá porque la verdad es que sin ella no sería lo que soy ahora. Okay. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Rosa. Okay. ¿Y por acá no quieres mandarle saludos a tus familiares? Pues a todos los compañeros, simplemente de la técnica 1. Ok, les agradezco, chicas. Yo me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 1. Y por supuesto, yo le quiero mandar un agradecimiento muy especial al director general de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos ayuda y nos facilita para hacer este tipo de programas en radio y televisión. Y yo soy Ana Rodríguez y nos vemos para la próxima. Gracias, chicas.